hemos estado impulsando desde el inicio de nuestra administración un esquema y una estrategia que permita fortalecer todos los servicios de salud en todos los rincones de nuestro estado por igual, desde nuestra gran capital como lo es Mérida, desde el Hospital Oram, desde todos los hospitales y clínicas, pero también en los centros de salud y clínicas que se encuentran en el interior del estado, en los municipios, las cabeceras, pero también en las comisarías y en las comunidades apartadas. Y se ha fortalecido con infraestructura, rehabilitando o construyendo edificios, equipándolos, restituyendo equipos, garantizando que exista el medicamento indispensable, los insumos necesarios para prestar la salud, y eso es la base, sin duda, para que hayan buenos servicios de salud. La parte esencial en la calidad y en la calidez de los servicios que deben brindársele a todos los ciudadanos radica en el capital humano, radica en ustedes, radica en las personas que le dan rostro a ese compromiso y a esa responsabilidad que tiene el sector público para con toda la población en materia de prestación de servicios de salud. Lilia Noemí Grintal Pérez. Sin duda alguna, se necesita una gran... También a doña Petronila Lavalle Palomo trabajaba que estuviera con nosotros. Ese fue el motivo por el cumplimiento. Sin embargo, sin este tipo de evento, en donde se le reconoce amalgamar los intereses de los... A mis compañeras, ya con un tinto, 30... Una gran ética, hay una gran actitud. Que la vida dedicada a nuestras labores corresponde... Comunicación por la valiosa labor que realiza de estímulos económicos por los años de servicio. Ambiente laboral. Enhorabuena. De nuestras demandas más sensibles